Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Agosto 26. Porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Cuando reflexiono en la parábola del hijo pródigo, ¿qué contará Jesús? Me fascina la frase cuando volvió en sí. Fue en ese momento que se dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando volvió en sí, al fin se dio cuenta de dónde estaba. Mientras se divertía, no pensó en su padre en ningún momento, pero cuando volvió en sí, lo recordó. Entonces pensó en cómo regresar al padre. Es algo común en los seres humanos. Pensamos en nuestra estrategia para volver a entrar en la buena gracia de nuestro Padre Celestial. Le iba a decir, Padre, no soy digno, he pecado ante el cielo y ante ti. Intentaba imponer sus propios términos para el regreso. Pronto, el hijo descubrió que el Padre estaba exactamente en donde él lo había dejado. El hijo se había alejado. Había vivido muchas cosas, lo había perdido todo y ahora regresaba a su hogar. Cuando estaba cerca, su padre lo estaba esperando y corrió hacia él, lo abrazó contra su pecho y con su abrazo le devolvió su vida. Nuestro Padre Celestial está esperando para devolvernos la vida con su abrazo. Me alejé remotamente de Dios, ahora regreso a mi hogar. Recorrí los caminos del pecado, ya no más, Señor, regreso a mi hogar. William Kirkpatrick. Oremos, mi precioso Padre Celestial, la palabra hogar significa mucho para mí. Recuerdo los días en que estaba lejos de mi hogar, pero también recuerdo que al regresar me diste la bienvenida. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén.